Vale, nueva partida. Oh, Y sí, mientras esto se sangre pone en orden, humana. vemos la introducción. Bien, has venido al lugar apropiado. Yharnam es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yharnam propia. Pero antes necesitarás un contrato. Un contrato. Vale, pues aquí estamos. Bueno, pues antes de empezar, gente, vamos a poner las bases del reto, que aunque ya lo sabéis, son facilísimas, pues para que quede claro. La cosa es pasarse todo Bloodborne, es decir, el DLC incluido, es obvio, o sea, la pregunta ofende, o la duda ofende. A nivel 4, solamente a nivel 4. ¿Por qué a nivel 4? Para aquel que no se haya pasado nunca Bloodborne o no lo haya visto, tal. Porque es el nivel mínimo. Aquí no hay nivel 1, aquí hay nivel 4, nada más. Y creo que es eligiendo el destino cruel. No, el desperdicio. Como veis, es el nivel 4, el mínimo. Todos los demás son nivel 10, salvo este que es nivel 4. Así que sí, tenemos que utilizar un personaje nivel 4 para pasarlo. El hecho de que en Bloodborne hay tan pocas armas nos va a hacer que seguramente lleve siempre la Sierra del Cazador. Seguramente. No lo sé, porque no vamos a subir de nivel, no tenemos escalado. Y poquito más, como veis, es sencillo. Sencillo en cuanto a planteamiento, difícil en cuanto a ejecución, ya sabéis. Los cálices sagrados creo que no lo vamos a hacer, a no ser que queráis y tal, creo que no, porque es un coñazo, porque son infinitos, al fin y al cu de cuentas. Podríamos, hombre, me gustaría, sí, matar a la reina Yharnam, ¿por qué no? Estaría interesante, pero bueno, primero vamos a llegar a Koss, vamos a matar a Koss, que es el que más miedo le tengo, y luego ya veremos. Nombre. Pues, de nombre. Es una tontería de nombre, pero lo mismo que le puse. Ya está. Lo mismo que le puse al de Demon's Souls, pues le pongo a este. Es una tontería, pero ¿qué más da? Si el nombre es lo de menos. Esto me va bien, esto me va bien, esto me da. Pff, yo qué sé, esto también me da bien. Con el personaje por defecto. Ya está. ¿De acuerdo? Y ahora, ¡pa! Y vamos a empezar. Os digo que llevo sin coger Bloodborne. No sé cuántísimo tiempo. Y eso es un hándicap, porque ya no estoy hecho al control. Y eso me gusta. Pero bueno, que no importe. Vamos a ver qué tal se da. Los tiempos de carga. No me acordaba ya de los tiempos de carga de este juego, que son bastante elevados. Todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. Ah, no te preocupes. Pase lo que pase, ¿Qué ha sido creerás eso? que solo ha sido un mal sueño. Y aquí empezamos. Y empieza. Fugazi. Vale, ahora te respondo un momento. Vamos a acabar la intro. Es que me encanta la intro de Bloodborne. Me encanta. Qué bien hecho está este juego.
Habéis encontrado un cazador. Una cosa antes de nada, si escucháis un ruido de fondo que parece un ventilador, no es un ventilador, ¿vale? Es la Play 4, que está a 1000 por hora. Es decir, si me acerco un poco, un momento. No sé si la escucháis. Bueno, pues aquí empezamos. A ver, que me ha dicho Fugazi que sí a los Cáliz, a Migdala y el perro de fuego nivel 1. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el juego, ¿de acuerdo? Vamos a terminarlo. Vamos a terminar con Presencia Lunar y terminaremos también con el Huérfano de Kos. Y una vez que hayamos terminado, según lo bien o mal que hayamos estado, nos planteamos los cálices. Y sobre todo por vosotros, según lo que elijáis. Si queréis, pues empezamos con los cálices y vamos avanzando. Fuera de cámara puedo hacerme los cálices más tontos, los que no tienen ninguna dificultad, los de primeros niveles. Llegamos a los de la Reina Yarnan, que como digo, sí me interesa. Y vamos viendo, eso lo vamos eligiendo sobre la marcha. Pero cuando lleguemos al final del juego, ahora mismo pues estamos empezando, que más da, queda mucho camino. Así que según os guste o nos guste el reto, pues vamos, lo vamos viendo. Sí, es un avión. Mi Play 4 es la normal, ¿vale? La primera de todo, ni siquiera es la Slim, es la que salió. Y no me acordaba de que se ponía, claro, estamos en verano, pero joder, cómo se pone la pobre. Bueno, pues aquí estamos. Ahora se trata de pillarle el control y poquito más. Llevo, creo que es unos 6 meses, medio año, sí, creo que medio año sin coger Bloodborne, sin hacer nada con él. Así que, disculpadme si ahora estoy un poco manco. Pero bueno, vamos a ver, vamos allá. En este reto quiero que también participéis vosotros un poco sobre el tema de que si queréis preguntar algo en cuanto a lore se refiere, por ejemplo, podéis hacerlo o darme algún consejo o elegir cierto camino. Como vamos a ir al mismo nivel, da igual el jefe que vayamos a poner porque vamos a seguir con el mismo nivel. Así que aunque tenemos que mejorar las armas y tal, que eso sí lo haremos y veremos cómo funciona aquí con nivel 4. Yo nunca me lo he pasado a nivel 4, nunca lo he intentado, así que también es nuevo para mí. Pues si queréis que siga un camino concreto, pues me lo decís y lo seguimos, no hay problema por eso. Así que vamos a ver el primer enemigo este, que no sé si dejar que me mate y vamos rápido al sueño del cazador o intento matarlo, no lo sé. Para este bicho, lo mejor es venirse aquí y coger esto. Y ya tenéis, pues, cierta supervivencia. Y ahora hay que matarlo a base de visceral, no puedes matarlo a base de ataque normal. Así que con paciencia. Vale. Ah, ahí me he quedado. Ahí me he quedado un poco pillado con eso. Vale, ¿veis? Por eso digo, nos mata, pues no pasa nada. Me he quedado pillado. Bueno, venga, rápido. Eso es más rápido, para mí por lo menos me interesa que sea más rápido. Porque lo que quiero es cuanto antes la sierra de cazador. Aquí este no te da nada y al final no te dan nada. Salvo al principio, que sí puedas conseguir los viales de sangre y creo que cócteles molotov. Pero bueno, eso no me interesa. Quiero rápido la sierra para ver cómo se maneja nuestro personaje nivel 4. Eso es lo que me tiene un poco mosqueado. Pero bueno. Las intros las voy a dejar, eso está claro. Las voy a dejar todas. Vale, bien. ¿Qué diseño? ¿Qué pedazo de diseño tiene? Es que este juego está bien por todo. Lo mires por donde lo mires. Bueno, necesito, venga, rápido, mis armas. La cuchilla dentada, esto por descontado. El hacha del cazador no me acaba de gustar, nunca me ha gustado en Bloodborne. Y el bastón enroscado es, me gusta cómo se maneja, pero no tiene tanto daño como las otras dos armas. La cuchilla para mí es la más útil. Sobre todo por mi punto de, bajo mi punto de vista y sobre todo por mi forma de jugar. Me resulta muy útil. En cuanto a armas de fuego, yo me siento más cómodo con la pistola. El trabuco, yo qué sé. La pistola. Aquí tenemos el cuaderno y tal. Aquí no se puede cerrar, ya está. Pues nos vamos. La muñeca que la tenemos ahora mismo desactivada. Vamos a equiparnos. Oh yeah, aquí estamos. Vale.
planta de pacientes. Ahora sí. Twitch, por a mí me va bien. Me va bastante bien, de hecho, lo tengo aquí de fondo. Lleva ya sin fallarme bastante, o sea que, no sé. Si veis que no os va bien, relogueáis, ya sabéis, F5 o lo que queráis hacer. Cerráis y volvéis a abrir la página, pero que va bien. Si hago los calis principales, tenéis mucho interés en los calis, no sé por qué. Si hago los principales, seguramente los haga fuera de cámara, porque son muy aburridos. En general, casi todos son aburridos. Hola. Mira, qué bien. Ya podemos ir mejorando nuestra arma. Me encanta el set este de movimientos así. Aparte de que quitáis más daño. Si no lo sabéis, quitáis más daño. Cuando hacéis así y luego ponéis el arma en otro... en el otro estado, así, y ahora hacéis así, quitáis más daño. Por lo que abusad de eso, que os va a servir. ¿Cuántos calizáis? Pues no sé cuántos calices hay. No lo tengo ni idea, pero hay bastantes. Hay muchos, muchos. Vialet de sangre, 4. Y ahora nuestros amigos, vale. Estos, por ahora le quitamos bastante. No va a haber mucho problema en esta primera parte del juego. Creo que hasta que lleguemos a la vicaria. No, a la vicaria, no. A la bestia clérigo. Vicaria, es que como son tan parecidas, la vicaria media y la bestia clérigo. Ahora me diréis, ¿qué va? ¿Qué va? Pues sí, sí, son parecidas. Luego cortaremos los tops, son 6. De hecho, creo que me los voy a equipar tranquilamente. Ahora ya tenemos. Y bajamos la escalera. Yo, para mí, creo que estos gráficos, yo creo que superan a Dark Souls 3, ¿eh? O sea, es que esto está hecho con una... Madre mía, cómo está hecho este juego. Bueno, es lo que dice Valkyria, son muy repetitivos, el problema es que no es tan... son tan... porque como son... se generan de forma aleatoria, se supone. Realmente lo que se hace es repetir texturas. Entonces son muy parecidos en cuanto a diseño. Y luego que es simplemente llegar hasta el jefe, que suele ser facilísimo. Salvo los jefes puntuales. Los jefes como la reina, como el perro. Vale, muy bien. Gilbert, dime lo que quieras decirme. Pasamos de él ahora mismo. Y vamos para acá. No tengo ninguna estructura en cuanto a hacer el reto de, quiero decir, en cuanto a cuánto va a durar cada episodio. Pues una hora y media normalmente. Pero en cuanto a jefes y tal, no sé si cerrar siempre los capítulos con un jefe, aunque nos tardemos un poco más o un poco menos, o dejarlo ahí a mitad. No lo sé, no tengo ahora mismo. No pienso en eso. Vamos a ir por el camino normal, que ahora mismo no me fío de nada. Hasta que no consigamos el set de cazador, estamos bastante flojitos. Esto matamos el toque. Eso me gusta. Vale. Para lo del navegador directamente, es que no hay otra que darle F5 y ya está. Y tener suerte con Twitch. ¿Qué problema es Twitch? Y tened en cuenta, si tenéis Steam actualizando, que muchas veces pasa, ¿eh? Que se pone Steam a actualizar y os deja... Vale. Bueno, una cosa, que va a jugar en mi contra, pero os la voy a decir. Vamos a ver de aquí hasta la bestia clérigo cuántas veces muero. La primera no ha contado porque la primera de hecho la iba buscando, así nos quitamos el principio rápido, consigo mis armas y ya está, eso no me interesaba. Pero a partir de ahora que ya hemos empezado el juego de verdad, ¿ves cuántas veces muero hasta la bestia clérigo? Y a ver cuántas veces me mata la bestia clérigo, que también es otra, que seguramente me va a matar. Viales de sangre. A ver, esto me llama a mí la atención cuántas veces muero aquí. Ya os lo digo porque como nunca lo he hecho a nivel 4 con Bloodborne, no tengo ni idea de cuánto me puede costar cada zona. Este enemigo por ahora lo voy a dejar. Que suelta, este suelta viales, pero nada más. Prefiero avanzar un poquito más. Extranjero piojoso, ¿quién abriría su puerta en una noche? Fijaos que... Lárgate, vamos.
Lo he dicho muchas veces, os lo vuelvo a repetir y es que lo repetiré toda mi vida. Es que fijaos qué nivel de detalle enfermizo tiene este juego. Es decir, enfermizo para bien. Es que está todo lleno de detalles, todo lleno de puntos que... ¿Cómo tendría que ser Yharnam en la realidad? ¡Qué maravilla de ciudad! Daría miedo vivir aquí, sí, pero es que igualmente... ¿Sabéis por qué he hecho esto? Porque quería utilizar el escudo. A ver lo que me va a costar. A ver, os voy leyendo poco a poco. Cerrar con un jefe sería lo suyo, sí. No hace falta abrir Excel para contar. Con que me lo vayáis contando poco a poco. ¿Cuántas veces muero? Pero parecerá una tontería. Muchas veces en las zonas fáciles muero muchísimo y en las zonas difíciles me lo paso a la primera. Es la magia de los Souls y de Bloodborne. Quitamos lo justo. No sé. A mí me va a costar la bestia que le digo. Me va a costar mucho. Ya veréis que la bestia clérigo es según como empiece. Según como empiece puedo hacerlo muy bien o muy mal. Esto de la empezar. Y esta zona es muy complicada. Esta zona por el hecho de aquellos que hay allí con la escopeta. Que te fastidian, ¿eh? Te fastidian bastante. Por eso lo mejor es venirse aquí. Podría utilizar cócteles molotov, pero los voy a ahorrar para la bestia. Fijaos que ni me acordaba que puede recuperar vida utilizando ataques. Así estáis. Así estoy. Muerto. Corre rápido. Corre, 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 corre. Ahí va. Mato a este. Muy bien, me lo quito de en medio. Mato a este. No me ha dado tiempo. Vale, este muerto también. Viene el perrete, ojito, que viene. No sé si... Vale, este lo mato. Me lo quito de en medio también. El perrete que viene. Vale. Vale, muchachote. Es que me preocupa este. Qué agilidad. Qué control más bien ajustado tiene este juego. Rocio sangre fría, vale. Balas de mercurio. Y ahora tú vas a morir. Vale. Ya está el perrete muerto. Y ahora esto por aquí. Y conseguimos más viales de sangre. Y aquí más viales de sangre. No, balas de mercurio. Ahora que era un cazador este, era un de estos. Muy bien. Ay. Aquí hay más balas de mercurio. Balas nos van a sobrar. Y más cuando llegamos al paseo del Osario de Henwich. Que ya sabéis que allí sobran las balas. Podemos coger todo aquello. Pues Twitch a mí me va bien. O sea, yo estoy viendo y me va perfecto. ¿Qué es el problema? Sí, sí, me va perfecto. No me parece que seas de por aquí. Vaya. Te has quedado fuera en una noche de cacería. Te has quedado fuera en una noche de cacería. Oh, pobre, pobrecillo. Bueno, Twitch ya sabéis cómo va. A mucha gente le va bien, a otra gente le va mal. Eso... A ellos ya no puedo hacer nada. Lo siento. Bueno, ¿abrimos el atajo ya o cómo hacemos esto? Vamos a abrir el atajo ya. Y nos dejamos de tonterías. Aparte matamos a estos. Aquí había... ¿Qué había aquí? Rocío, sangre fría, vale. Ahora mismo los ecos de sangre nos van a servir solamente para mejorar armas y comprar ciertas cosillas. Los imbuidos
en rayo, papel de rayo, papel de fuego. Van a ser importantísimos. Creo que van a ser importantísimos. Pasa de mí, pasa de mí, pasa de mí. Gracias. Así que vamos a gastar la mayoría de los sacos de sangre en... Me matan. La mayoría de sacos de sangre lo vamos a gastar en imbuidos. Está claro, en papeles de... Vale, bueno, ya si me matan, por lo menos estoy aquí. Es que los dejamos a un toque. Bueno, pues ya está el vial de sangre que he gastado, recuperado, 14. Fragmento piedra de sangre para mejorar nuestro arma. Ahora vamos a ganar un porrón de... de balas de mercurio con este. Cóctel. 4. Y ya tenemos esto abierto. Matamos a este. Rocío de sangre. Vamos abriendo camino, matamos a este también. Y ahora, como estamos en nivel 4, lo siento por vosotros, pero voy a utilizar el truquito de la escalera. Que va a ser este. Bueno, esto ya lo sabéis, no es un truco, es básicamente que se quedan aquí encerrados los pobres. Aún así nos pueden dar. Pero nosotros también. Esta zona es buena para al principio ir farmeando viales de sangre si no lo sueltan. O piedras de sangre para mejorar el arma. A veces sueltan una cosa, a veces otra. Es una buena zona, un poco lenta como veis. Según la prisa que tengáis puede seros útil o no. Eso ya es en función de cada uno. Pero yo lo veo bastante bien. Relogueáis, como veis, como tenemos el atajo, relogueáis allí. Y volvéis aquí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me ha dado aquí? Como veis, no es del todo seguro. Pero bueno. ¿Muerto? Ya le di sangre. El otro no ha dado nada. Bueno. ¿O sí? Espérate. No, no, no. Muchas veces incluso se caen por aquí por la escalera, así que perdáis lo que os den, pero bueno. Y ahora para mí, esta zona no es la difícil es esto de aquí, bajar esta escalera. Esa zona sí es complicada. De hecho, podría ir incluso a por el este del cazador ya. Fragmento piedra de sangre. Podría... es que claro, tengo que matarlo igualmente. Tengo que matarlo. Esa es la zona de las alcantarillas, como estáis diciendo. Puede que... Esta zona para mí es complicada. Se me suele atragantar bastante, suelo morir bastante aquí. Porque se suman los perretes estos. Que míralo el tío. Con los de la escopeta. O los del rifle, no sé, pero que... Aquí sí que suelo utilizar yo un cóctel molotov para quitármelo rápido todo. Pero bueno, por ahora parece que vamos bien. Balas de mercurio, preferiría viales. Aquí hay viales, aquí hay creo que 8 viales, 8 o 6, creo. Lo que se puede hacer también es, pues esto. Le dais un tiro al perrete, le quitáis bastante vida. Y si no se queda colgado, si no se queda pillado, pues vendrá. Y viene él solo. ¿Veis? Y lo matáis. Y ahora este lo mismo. Le pegáis un tiro para dejarlo en el suelo y que no os ataque. Y luego ya venís por él. Y fijaos: 6, son 6 viales de sangre. No eran 8, pero bueno. Y ahora aquí nos van a dar más balas de mercurio. ¡Ostras! ¿Qué está venido aquí? Ey, vale, vale, atácame bien. Ah, ahora. Tengo que recuperar el timing, ¿de acuerdo? Que ya lo he perdido. El timing de los ataques de los enemigos. Pero bueno, viales de sangre otros dos, muy bien.
ahora os leo un momentín, que estoy, voy a coger aquel objeto, es que quiero avanzar lo más rápido posible, por lo menos hasta el jefe, porque sé que el jefe me va a dar muchos problemas y prefiero, pues eso, que esto sea más o menos rápido, para que cuando llegue el jefe, si me mata muchas veces, pues lo tedioso de tener que volver al sitio, pues se compense un poco con lo rápido de esta zona. Con lo ligero que hemos ido en esta zona. ¡Mira los Quervix! ¡Cuánto tiempo! Bueno, rompemos esto. Rompemos así el aceite. Tengo que estar mirando mucho la estamina. Y ahora ya, pues, la antorcha. Cóctel molotov y antorcha. Pues no la equipamos aquí mismo. Para ya tenerla. Perfecto. Muy bien. Voy a ver un momento, voy a ponerme aquí arriba y voy a... os voy a leer un poco. Mola la zona esa, con la fuente. Esta. Con la fuentecilla ahí puesta. Todo Yharnam con el sol. Uf, qué maravilla. Es que si es una puesta de sol, me encanta, me encanta. Vale, aquí tendríamos las alcantarillas y toda su historia. No, aquí tendríamos la zona de bajada. Aquí había perretes. Creo que había perretes. ¿O qué había por aquí? Fragmento de piedra de sangre. Y aquí guijarrillos. Fragmento de piedra de sangre. No sé qué hacer, si conseguir el set o no. Pero bueno, os leo. Vale, sí, lo de arriba, lo que ya lo ha explicado muy bien Raisen, lo del tema de los bits de arriba, del mejor cheer de arriba. Vale, hasta la bestia clériga queda todavía un gigante y los cuervos, o sea que... En Facebook... Dice Raisen que ha visto en Facebook un vídeo de un médico del hospital de Granada que era clavado a mí. Pues no, era yo. No, no era yo. Muy diferente, yo no... Pero creo que sé quién dice, si no, que va, tiene la barba mucho más. Bueno, no sé si darle un try a la bestia clérigo. Para luego ya, si nos mata o si ganamos, da igual, eso es irrelevante, ir directamente por el set de cazador, que creo que es el set que vamos a llevar durante toda la aventura. Mirad, para esto tenéis un truquito también, pequeño truquito, que es hacer así. Y os cargáis a todos los cuervos y al grandullón le quitáis media vida. Gastáis un cóctel molotov, pero fijaos si os sale rentable. Ya está. Vale, bestia clérigo. Ya os digo, se puede hacer muy complicada por la poca vida y... En general, por lo poco que vamos a quitarle, la poca vida que tenemos, lo mucho que nos puede quitar ella. Entonces, creo que... Vamos a darle un try. Vamos a darle un try. A ver lo que pasa. Como tengo los 9 cócteles de molotov... Vamos a darle un try. Hola, guapa. A ver. Le debes darle. Ahí está, en la cabecita. Para hacerle un visceral. O un criticón, como queráis llamarlo. Y ahora, ahí está. Ahí va otro. Ahí está. ¡Ay, cómo me hago! Bueno. Ya sabéis, os digo el timing. Ahora mismo no tengo timing ninguno. Y le tiramos otro. Molotov. ¡Ey! Vale, sí le he dado. Podéis fallar muchos cócteles molotov, ¿de acuerdo? Es que tiene un... ¿Veis? Tiene una especie de... ¿Veis? De glitch, de fallo, no lo sé. Pero bueno, ahí va eso. Ya está, lo gasto todo, se acabó. Vas, toca.
Ahora podría hacerle crítico, pero no puedo. Porque se ha puesto contra la pared. Atrás, atrás. Le da sin querer a curarme, pero bueno, no pasa nada. Qué poquita vida la quitamos, pero bueno, es lo que toca. Bien, queda poco. Y ahora es lo difícil. Ahora es lo difícil. Por cierto, para la vista que le digo, el truquito está en los brazos. Le vais rompiendo los brazos, o rompiendo, quebrando más bien. Puerta. Le vais quebrando los brazos y mientras se lo va recolocando, le podéis ir dando. Si le quebráis los dos, antes de que se recoloque uno, le quebráis el otro, la estuneáis y le podéis hacer un visceral, un crítico, como queráis llamarlo. Bueno, primer jefe. Y a la primera. Por eso que si tenéis cócteles Molotov, lo importante es tirárselos a la cabeza, porque podéis hacerle un... la podéis stunear a la primera, o sea, tirándole uno bien hecho. El problema de los cócteles es que fallas mucho primero, tu personaje no la centra bien muchas veces, y otras veces se lo tiras y ves como el cóctel Molotov le atraviesa el cuerpo. No se sabe por qué, pero lo atraviesa. En fin. Ya está. Pues primero, primer jefe, a la primera. Yo ya estoy contento con el directo de hoy, ya estoy contento, ya estoy. Pero bueno, ahora. Ya tenemos a nuestra amiga muñeca, quería cazador, tal cual, tal cual. Lo siento, no podemos subir de nivel. Invisible en el mundo onírico, sin red. Adiós. Vale, le damos la campanita. El cuaderno este, o campana viejo cazador, vale. Y aquí tenemos a Kerman. Ahora Gascoigne. Gascoigne es muy sencillo teniendo fuego. Esto todavía no. Esto hasta que no matemos. Esto es lo único que podemos hacer ahora mismo. Y ya está. O sea que ahora mismo no podemos hacer mucho con eso. Vale, pues vamos a las alcantarillas. Vamos a intentar matar a Gascoigne también, ¿no? Gran puente. Bajamos por la zona de las alcantarillas. Sí. Sí, vale. Gascoigne, fijaos, Gascoigne siempre se me ha hecho difícil la primera vez. Ahora mismo puede que nos mate incluso 10 veces, no sé. Pero siempre se me ha hecho la primera vez imposible cuando se transforma en el lobo. Siempre, no sé si es un poco nervioso, siempre me voy a la escalera y fallo ataques y él me coge con su combo ese que no para de pegar y me revienta. Ahora como tenemos tan poca vida, pues será más sencillo para él, supongo. Pero vamos a ver. Podemos utilizar la caja de música, también es verdad. De hecho, podríamos, sí, ¿por qué no? Es decir, el reto es pasárselo a nivel 4. Puedo utilizar. Vamos. Venga. Necesito la piedra esta de... la gema de... recupera vida por viscerales. La necesito. Vamos a hacer aquello. Vale. Ir por la zona de la viejecilla. Podríamos hacer eso, ¿eh? Por la zona de la viejecilla. Por esta zona. Bueno, muchachotes, me vais a seguir y lo sé. Pero paso de vosotros, total.
Vuestros secos de sangre no me valen para nada. Una escalera. Opale. Bien. ¿Esto qué? ¿Tú qué? Pero bueno. Pero bueno. ¿Este qué? Que bueno. Pues toca huir un poco. Uy. Toca huir un poco. Madre, lo que se ha juntado ahí. Bueno, ¿cómo salir de esto? Creo que... vale. Es que mirad, me está siguiendo el tío. Me está... me va a complicar la vida, en serio. Me va a complicar la vida este tío. Nada, creo que... a ver. La verdad es que no lo puedo hacer aquí ya mismo. Parry. No, no lo puedo hacer parry. Y como no tengo espacio para moverme... adiós. Vale, nos vemos abajo. Nunca me han seguido hasta aquí. Tiene su gracia. Pero bueno, hemos salido bien, hemos salido bien. Dios. Ahora. Es que cada bicho tiene su forma de ser el de este. Y ya os digo, cuesta, cuesta. Aquí de primeras otra vez. Vale. Tengo que acordarme cuando es el momento exacto para hacerle el tiro con la pistola. Si os, os digo que si hubiese cogido el trabuco, ya estaría muerto. Hubiese estado muerto, pero vamos. Segurísimo. Vale, por aquí no me dejo nada, ¿no? Que yo sepa. Ahora nos quedan nuestras amigas ratitas. Sí, sí, haré los cáliz, no os preocupéis. ¡Ey! Que le doy sin querer. ¡Le doy sin querer! No sé si tirarme. Pasa que me voy a quitar demasiada vida. Y luego venir la otra. No me quiero arriesgar. Ahora tengo que jugar mucho con eso, con el tema de que tengo tan poca vida que no puedo tirarme así, porque sí, a lo loco. Tenemos esa ratita por ahí. Tenemos a nuestro amigo allí. Si no me sigue, bien. Si me sigue, mal. Corre. Pero bueno. Pues nada, pues nada. Que las ratas parece que no, ¿eh? Pero quitan vida. Y también son rápidas, sobre todo. Y porque no envenenan, si no. Lo bueno es que ahora con estos vamos recuperando los viales, así que no me preocupa por eso. Pero aquel nos está acechando. Mirad, mirad qué cara tiene de sí, sí, date la vuelta, que ya era por ti. Qué graciosillo. Bueno, por allí no se me ha perdido nada. Pero muchachote, que ahora aquí sí hay un poquito de... ah, pero viene la rata aquella. ¿Viene o no viene? Pues, vale. Menos mal que solo tiene tres golpes, si no... es que estoy ahora mismo rodeado de ratas y tengo que estar viendo dónde está la ratita, dónde está... ahí va. Vale. De que no me... no me pegue demasiado allí. Uf. Estoy como en un paréntesis que tengo que mantenerme ahí. Que no puedo irme más lejos ni más cerca. Así que ya lo mato así por lo menos. Consigo la vela de sangre, me viene muy bien. O sea, no puedo acercar ni hacia allá porque la lío. Ni hacia allá, porque también la lío. Bueno, tú, muere. Y ya por lo menos tenemos un poquito más de defensa cuando matemos a este. Hola, guapo. Estos son muy peligrosos, ¿eh? Te matan sin que te des cuenta.
Te sueltan muchos viales de sangre, sí, pero... Pues ya tenemos el set de cazador. Bueno, venga. Ya somos un señor Bloodborne. A ver. Sí, si veis que os va a regular, bajaré la resolución, que es lo que muchas veces... Vale. Por ahora bien, ¿de acuerdo? Por ahora vamos bien. Por ahora vamos bastante bien, de hecho. Voy a coger aquel objeto y creo que... Vial de sangre, oh, mira, muy bien. Uf, pero que está complicado esto. Está complicado hasta decir basta. Ahora yo normalmente bajo por aquí, pero os voy a decir lo mismo. Es que tengo tan poca vida que no sé qué decirte. Así que me voy a venir por aquí. Venid, venid. A ver si me soltáis algunas balas de mercurio o algo. Cuchillo arrojadizo. Bueno. Bueno, me voy a tirar por ahí y ya está. Si muero por entorno tampoco... No es una gran pérdida. Opale. Y ahora de aquí, si subes, gracias. Bajas aquí. Opa. Muy bien. Muy buenas a los nuevos que van entrando, que son muchos y estoy aquí. Y ahora volvemos aquí abajo. Opa, y ya está. He caído perfecto. Es decir, que ahora vamos a hacer así. Y corriendo. Vente para acá. Esas balas de mercurio que me hacen falta. Nos venimos por aquí. Esos enemigos no los quiero matar. Ni falta que me hacen. No dan nada. Nada importante. Y ahora ya, venimos por aquí. Esto rula, esto marcha. Por ahora va bien. No sé si coger entonces la cajita de música. Creo que sí la voy a coger, porque hay bastante estrategia con ella. Hola, amigos. Y creo que es la única ayuda con jefes. Es la única ayuda que puedes tener, ¿no? Es decir, no hay más jefes que tengas otra ayuda aparte de la cajita. Conocimiento loco. Nos puede venir muy bien para comprar, ya sabéis, papel de rayo, por ejemplo. Y ahora este es el que vamos a ir poquito a poco, sin que se dé cuenta. Y le vamos a meter eso, le vamos a meter un golpe tonto. Ahí está. Le quería meter un visceral, es un ataque cargado, pero mi personaje ha saltado, porque no me acordaba que aquí se haya ese golpe. No pasa nada, lo matamos, hablamos con esta señorita y ya está. Condenado extranjero, ¿quieres engañarme para que abra la puerta? Cielos, ¿hasta dónde llega la depravación? Son diálogos de 10. ¿Hasta dónde llega la depravación? Es decir, se está pensando que quiere que la dejemos entrar para hacer cosas, en fin, creo que sí. Bueno, abrimos este atajo, entre comillas. ¿Quién eres? No reconozco tu voz, pero ese olor... O sea, nos huele, la gente nos huele. ¿Eres un cazador? Entonces puedes buscar a mi mami, por favor. Papi no volvió de la cacería. Y mami fue a buscarlo, pero ahora ella tampoco vuelve. Y yo estoy sola y asustada. ¿De verdad? Gracias. Mi mami lleva un broche rojo con una joya. Es muy grande. Es muy... No pasa desapercibido. Oh, no debo olvidarlo. Si encuentras a mi madre, dale esta caja de música. De acuerdo. Suena una de las canciones favoritas de papi. Y cuando papi se olvida de nosotras, la tocamos para que se acuerde. Mami es tan despistada. Mira que irse sin ella. Es muy...
muy adulto este juego. Es que es muy adulto. Tiene pequeños detalles y está hecho, digamos, para todos los públicos, así más o menos. Pero si le tomas el verdadero significado a todo lo que dicen los personajes, es cosa bastante adulta. Wey, yup. Vámonos. Bueno, tengo la cajita de music. De aquí caen cuervos ahora. ¿Qué vamos a pasar de ellos? Creo que vamos a abrir el... Sí, vamos a abrir el camino ya, el super atajo. Esto es lo importante. O sea, abrimos esto. Y ya está. Vale. Ya tendríamos por aquí a Gascoigne. O sea, el puente recto. Llegamos a él. Pero antes, quiero, ya que he abierto el atajo. Eso, vayamos aquí, me maten o lo que sea. Voy a bajar. Voy a hacer en la zona del jabalí. Anda que donde le hemos metido la mano. Pero somos un cazador. Metamos en sierra. En sierra. Tenemos llaves de sangre. Que tenía que haber usado antes, pero bueno. Y tenemos el vale. Subimos por aquí. Muy bien. Como veis, voy completando el camino. Podría hacerlo más rápido, podría hacerlo en plan speedrun directamente por los jefes, pero me estoy recreando con el mapeado, recordando sobre todo las zonas, las localizaciones y toda la historia. Ya está, y por aquí llegamos a esta zona. ¿Dónde vas, campeón? Que básicamente es la zona del puente, pero por el otro lado. ¿Veis? La zona del puente, pero ese nos va a soltar viales, o sea que voy a ir a por él. Pues balas de mercurio. Tampoco están tan mal porque tenemos solamente 13. Bueno. Llegamos al padre Gascoigne. Dos enemigos y el padre Gascoigne. No sé si matarlos o pasar de ellos por las poquitas balas de mercurio que tengo. Estos dos nos sueltan dos viales cada uno, incluso tres. Puede que el que está más transformado nos suelta, creo que tres, son cinco. Pero no sé yo, que las balas de mercurio me hacen falta. Para Gascoigne. Ay. Anda, ven. Podía pasar de ellos perfectamente. Pero es que los viales sí que faltan. Marca el cazador intrépido. Esto no estoy muy convencido de haberlo hecho bien, pero bueno. Mejor viales que balas, supongo. Vale. ¿Cuál es mi personaje favorito de Bloodborne? Pues no sabría deciros. No sabría deciros, pero os pregunto a vosotros, así lo dejo en el chat, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Yo siempre he dicho que más o menos Lady María, debería serlo, la historia y todo, Lady María. Pero Aileen me encanta, no solo por el hecho del set que lleva, que es mi favorito, pero Aileen me gusta, una cazadora de cazadores, me gusta mucho Aileen.
Estaría ahí entre Eileen y Lady María. Porque Lady María luego tiene su historia, por historia, es que mola. Diría que Eileen, pero muy cerquita Lady María. Muy cerquita Lady María. El primer parry, pues no sé, ya veremos, a ver cómo sale, no lo sé. German, por historia, es un personajazo, ¿eh? Personajazo, pero... Quien sí sé que no me gusta... Es Lawrence. Ese sí sé que no me gusta. Ah, el esqueleto... ¿Verdad? Raisin tiene razón, el esqueleto guardián. Ese es mi personaje favorito, el de la contraseña. Ya lo conoceremos, ya vendremos. Y aparte, ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Verdad? El esqueleto que nos pide la contraseña para acceder al bosque prohibido... Cuando matamos a la vicaria media, ese es mi personaje favorito. De igual forma que mi personaje favorito de The Dark Souls 1 es aquel no muerto que está mirando a Nuevo Londo. También, es que esos son personajes que tienen carisma por ellos mismos. Bueno, Gascoigne, siempre me has matado a la primera, muchacho, siempre. Bestias por todas partes. Serás una de ellas, antes o después. A ver. Bueno, esto era tocar una vez. Ahora tendríamos que correr mucho, hacer así. Y la hemos cagado, pero bien. Pues ya solo puedo esperar. Tengo 9 balas. ¡Purr! Tengo 9 balas. ¿Cómo lo hago? A ver. Bueno, por ahora. Hacemos así. Qué leches. Venga. Vamos. Tanto pensármelo, y al final... Es más fácil atacar. Ahí está. Vamos. 6 balas. El problema es las poquitas balas que tengo de... ¿Qué es ese olor? La dulce sangre... Me está hablando. Basta para volver loco a un hombre. Ah, ¿sabes que el problema de Gascoigne es el entorno, eh? No es el mismo, es el entorno. 3 balas. 3 balitas. Balitas. Ahora. Pillarle el timing complicadín, ya sabéis. Para atrás, para atrás. ¿Por qué no te afecta? Vete, vete. ¿Ya ves cuándo? Ahora, allá. Ahora es cuando, ahora sí. Y no quedarse en la escalera. Que siempre me pasa lo mismo. Me quedo en la escalera. Vienes para acá. Y me quedan 0 balas. Por lo que voy a sufrir un poco. Vamos, Gascoigne, tírate como sabes. No, no.
para arriba, no te quedas en la escalera. Me queda, vale, perfecto. Vamos. Ahora. Hasta luego. Ya está. Estaba muy nervioso, la verdad, porque nunca me lo he hecho la primera así de tan... Pero ya está, cae que es la primera. Bueno, joder, qué bien ha salido hoy todo. Voy a coger el broche, eso sí, el broche de la mujer, que es una buena gema para ahora, para el principio. Se lo podemos dar a la niña, pero no nos vamos a guiar, ¿no? Por misiones ni nada. Así que ya está, segundo jefe a la primera. Estoy muy orgulloso de mí mismo, porque segundo jefe a la primera, habiendo dejado mucho tiempo sin jugar a Bloodborne. Me ha gustado. Ya nos podemos quitar la cajita de música de aquí, para que no nos estorbe. Y nos... Oye, pues bastante bien. Yo creía que le iba a hacer fatal. Vale. Segundo jefe. Joder, qué bien, qué bien. Estoy muy contento. Vale. A ver, un momento. Es verdad, balas de sangre, ha hecho Gorgoroth. No me acordaba, no me acordaba. No tenía ni idea, es verdad. Es verdad. Que hacías así y te metías 5 balas de sangre. Es verdad, es verdad. Perdiendo viales, pero no importa. Los viales los puedo farmear fuera de cámara muy fácilmente. Y de hecho, con la cantidad de ecos de sangre que nos van a sobrar, de no subir nivel, podemos comprar viales, podemos comprar balas, podemos comprar de todo. Supongo que no nos faltará nada de eso. La lámpara, me la he dejado, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque aquí tenemos otra. Esa siempre me la dejo porque aquí tenemos otra. Bueno, pues ya está, jefe pasado. Uf. Sobre todo a la primera Gascoigne. Nos encaminamos entonces hacia la vicaria, Amelia. Que es un jefe que... ni fu ni fa. Tiene mucha vida. No es el problema, y se recupera. Pero para mí... Este, cuando pasa los diálogos rápidos, porque no tiene mucho, que aparte su voz... Sé que no debería pedírtelo, pero siguiendo de cata en... Más que nada para ir trayendo aquí a la gente, que más o menos. Tampoco. Voy a ir al de este del sueño y ya está. Nah, nah, Soradete no voy. No voy Soradete. Está acojonado con Gascoigne, está acojonado. Más que nada, sobre todo el final. Por lo que ya sabéis, el último golpe te pone más nervioso, al final él te acaba matando porque tienes muy poca vida, te hace el combo y te revienta. Y aparte, se ha unido a que como nunca me lo he pasado a la primera, pues quería... Venga, a ver si me lo paso, a ver si soy capaz. Tú, lo siento, pero nada. Y como cuestan muy poquitas, pues vamos a hacer así. ¿Cuánto podemos? Vamos a comprar 37, vamos a comprar unos 15. Y vamos a comprar otras 20, vale, que sé. Que ahora mismo, como ya sabéis, no vamos a gastar en nada. Y cogemos la linterna de mano. Y podría comprar esto. Pero bueno. Vamos a abrir el broche. Y conseguimos la gema sangrienta roja. Fortalecer, todavía no puedo. Me faltan dos. O sea que nada. Y... tenemos esto. Ataque físico más 2,7 y potencia capacidad de respuesta. Creo que es. Ahora mismo no tenemos nada de... para las runas y tal, o sea que puede. Bien, vale. Esto que nos dan por ahora. Nada, nada, nada. El set de Gascoigne. Podríamos incluso llevarlo, ¿eh? A mí me gusta mucho. ¿Lo compro? Podría comprarlo. Voy a comprar. Eso es bueno que tiene Bloodborne, que no hace falta requisitos para llevar un set, así que puedo llevar el set de Gascoigne. Bueno, distrito de la catedral. Ahora mismo no me hace falta arreglar el arma, no os preocupéis, no te preocupes, Valkyria, que por ahora voy bien. A la siguiente ya sí.
Si prefiero el doblaje al español, el español o al inglés. En Bloodborne, el español me encanta. Y me da igual lo que digan de que si es mejor el original y tal. Para muchísimas cosas, es mejor siempre el doblaje original. Para muchísimas cosas. Películas y muchísimos juegos. Pero para Bloodborne en concreto me encanta el español. Más que el inglés, tampoco, no tiene por qué. Simplemente está al nivel. A mí me encanta cómo suena el propio Gascoigne. Me encanta cómo suena incluso, me encanta cómo suena Gilbert. Me encanta cómo suena Lady María. Me encanta cómo suena... el maestro Willem. Me gusta mucho cómo suena el maestro Willem. Eileen, es que me gusta mucho. Ay, la bestia sedienta de sangre. Ojito, que esa va a estar complicada. Mi juego de Soulsborne favorito. Mi juego favorito supongo que es Dark Souls 1. Supongo. Y digo supongo porque Bloodborne lo está muy pegadito, muy pegadito, muy pegadito. Yo sinceramente diría que Bloodborne es mi juego favorito. Pero la vivencia que tuve con Dark Souls 1 al ser el primero, pues es la que creo que hemos tenido todos. Así que será Dark Souls 1. Pero yo qué sé. Dark Souls 1 Bloodborne, así juntitos, pegados, en un mismo puesto, en un mismo peldaño. ¿Dónde vas, campeón? Aquí, vale. Hoy supongo que llegaremos hasta la zona de la... Ya creo que no va a haber más jefes, creo. Allí me hace falta aquello. Esto por aquí no es, todavía no es. Vale, me ubico, me ubico. Ahí va eso. Vial de aceite, vial de sangre. Qué maravilla. ¡Ah! No has hecho el... Ah, esto. ¿No le has hecho el crítico? Bueno, bien. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y estas zonas aquí puestas para decir, oh, qué maravilla de Castillo de Lothric allá al fondo y todo. la bestia sedienta ahora. Es que es el problema. La bestia sedienta me resulta un jefe que hasta que no tenga papel de fuego, que nos da unos cuantos el Alfred, este de aquí. Este, ¿vienes tú? ¡Ay, que no llega! ¡Ay, que no llega! Tirando piedras este muchacho. ¡Venga, llega! Ya viene este. Me aseguro así. Y me aseguro así. Vale, vale. Un spam de reuno aquí rico. ¡Ya está! Tú vas a morir también. Veréis que me quedo corto muchas veces pegando, ¿eh? Que me quedo sin darle. Pero es que claro, no controlo ahora mismo el rango que tiene mi arma. Cóctel Molotov. Por ahora no sé, no tengo en duda. No sé si irá por la bestia sangrienta y después irá por la vicaria. Es que como da igual porque estamos a nivel 1. O sea, a nivel 4, es que da igual. Aquí no se puede farmear nada. Ojito a este sitio, ojito a este sitio. Que no es la primera vez que me matan aquí. Porque te viene una bala de aquellas, te desestabiliza un poquito, vienen los perretes y te revientan. Venga, dame balas de mercurio, muchachote. Gracias. Vamos a ir abriendo esto. No sé si ir entonces a viejo Yharnam. Abrimos esto. Lo dejamos ya abierto. Vamos a ver a Alfred, que nos dé el papel de fuego. Y listo. (Ríe)
Hola, Alfred. ¿Eres un clon, qué Rodico? Tío. Vamos a cobrar contigo, digo así. Acepta esto. Papel Ígneo 3, gracias. Por ejemplo, también la voz de Alfred me gusta mucho. La caza de bestias es una práctica sagrada. Que la buena sangre guíe. Me gusta mucho el español. Podemos charlar. Adelante. Mientras os digo. Es una antigua institución educativa. Y la tumba de los dioses. De momento cero muertes, efectivamente. Labrada bajo Yharnam. Debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la cuanto boca. Más lucidez, hay más... Gracias, te corto a mitad. Los enemigos ganan un poquito más de dificultad, no mucha, pero se gana un poquito más de dureza y un poco más de ataque y tal, pero no mucho, no se nota mucho. Lo que sí afecta es para ver a las amigdalas. Más conocimiento el loco, pero yo lo voy a utilizar casi todo. No creo que lleguemos a tener mucha lucidez, porque necesito la lucidez para poder ir comprando papel de rayos, sobre todo. Gema sangrienta, esta sería buenísima. Equiparla ya, pero lo que es ya. Y supongo que cuando lleguemos a la zona baja para llegar a viejo Yharnam, la voy a utilizar. Sé que aquí hay un perrete y voy a pasar de él. Espérate, que no sé, no me acuerdo. Déjame. No sé si esto era bueno o malo. Ah, pues no. No era ni siquiera por aquí. Ok. Voy a hacer más arriba. Vale, vale, da igual. Entonces, venga, vamos a hacer. Hola, muchacho. ¿Qué os han puesto ahora que seguís hasta el infinito? ¿Cómo va esto? Ahora está, ahí está. Ya le voy pillando el truquillo. Sobre todo en viejo Yharnam, tenéis que pillárselo sí o sí, porque hay muchos de estos. Aquí había de esto del viajero. Por alguna esquina de aquí. Papel del viajero, creo recordar. Bueno, viejo Yharnam. Que es una zona que no me acaba de convencer, viejo Yharnam. No sé. Como que no es tan bonita. También es verdad que es una zona de... que se supone está quemada. Pero no sé. Aquí es. Antídoto. Uf, casi nada. Pues vamos a abrir la puerta a viejo Yharnam y vamos al sueño del cazador. Sí, está quemada, es por eso, básicamente es por eso. Vamos a... la dejo ahí. Pero es una zona que yo qué sé, podría haberse hecho mejor. No sé, da igual. ¡Hala! Las brujas, por ejemplo, es cierto. Las brujas de... vamos a equiparla. Con la lucidez. La lucidez es importante a medias, pero bueno. No es algo que yo nunca he tenido muy en cuenta. Tampoco me... pues tampoco. Y hasta que no la mejoremos un poco más. Yo creo que va a ser mejor, pero aquí va. 0,7. Nos quita. Cuando tengamos la siguiente ranura, cuando la mejoremos un poco más. Vale. De todas formas, tampoco puedo mejorarla. Me falta una piedra. Podría incluso farmear esa piedra, pero que no importe. Esto. Estamos bien. Y ahora con estas almas que tenemos. Yo la voy a llamar almas y me da igual. Esto. Vamos a comprar. Creo que no vamos a comprar incluso nada. Porque voy a ahorrar para esto. Efectivamente. Viejo Yharnam. Vamos a avanzar por viejo Yharnam. Este cuarto de hora que queda. Vamos a ir avanzando por viejo Yharnam. Es una zona muy complicada. Es una zona bastante complicada, pero bueno. A ver si voy lento y no me meten en mucho aprieto, yo creo que podemos ir.
Cazador. Cazador. ¿No has visto la advertencia? Es que no sé si quiero llegar tan lejos ya. En el viejo Yharnam, quemado y abandonado por los hombres, ya solo hay bestias. No suponen una amenaza para los de arriba. Da la vuelta, o el cazador se enfrentará a la cacería. Es que no sé si quiero avanzar todo eso ya. Porque aquí tenemos viales, podemos farmear unas cuantas cosillas. Quiero ver cuánto le quito a estos. ¡Bah! Poquito, ¿eh? Porque poquito. Necesito subir el arma por lo menos 2 niveles. Para que esta zona más o menos vaya bien. 2 niveles. Lo digo rápido. Vale. Ay, no lo he matado, no lo llevo a matar. Vale. Vale. Y muerto. Rocío sangre fría. Bien. No sé muy bien cómo hacerlo, porque aquí nos van a envenenar de buena gana. Y esta zona la tengo que pasar rápido, porque ya empieza a dispararnos el muchachote. Eres un cazador habilidoso. Así que esto hay que pasarlo, pues, como estáis viendo. La carne, tocado por la sangre. Sí, no, lo voy a pasar bien. Lo voy a pasar por lo legal. No voy a hacer ningún chanchullo, que podría hacerlo. Pero voy a pasar. Antídoto. Por esto es por lo que he dicho que mejor no pasar totalmente de esa zona. Porque vas consiguiendo antídotos que son muy necesarios. No me mates, por favor, no me mates, por favor. Vale. Hasta luego. Uf. ¿Por qué me seguís hasta aquí? Madre lo que se está liando aquí. Pues ala, a lo hecho pecho, vámonos. A ver hasta dónde me llegan. Gemas sangrientas. Lo importantísimo que es eso. Esto es importantísimo hacerlo. Más antídotos. Uf. No. Esto tiene que estar huyendo continuamente. Es que me envenena. El problema es el veneno. Más que otra cosa es el veneno. Voy a tener que huir de aquí y hacerme el camino por el otro lado. Es decir, venir por aquí, venir por aquí, venir por aquí. Pasar de todos, ya veréis. Sí que he estado gastando demasiados viales ahí, no quiero gastar tanto. Y ahora hacemos así. Perfecto. Ay, te quería ver. Y ahora quemamos eso. Y vamos matando unos cuantos. No sé cuántos morirán, pero por lo menos eso ya ahí queda. Creo que ya podemos. Bueno. Ta, 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 ta. Conocimiento del loco. Por aquí no había mucho más, así que vamos a caer de aquí.
¿Llegaré o no llegaré? Cuatro cócteles de molotov, que no nos viene nada mal. Y... ¡Va! ¡He llegado! No, no he llegado. Casi llego. Eso es un adorno para los enanos. Mensajeros. Ahora. ¿Dónde están? Quiero ver dónde están. Que lo que... El problema aquí es la caída por un lado, pero por otro el que te rodeen rápidamente después de la caída. Y quiero saber dónde están estos señoritos. Bueno, voy a caer en el palo si puedo. Y rezaré para que no me rodeen. Corre, 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 corre. ¿O han muerto? ¿Han muerto? No, no han muerto, pero están por allí. Vale. Pues, ¿qué hacemos ya por aquí? Aquí hay muchos de estos, pero que podemos conseguir cositas. Ta, ta, ta. Ahí va eso. Hemos matado a todos los de alrededor, menos al que estábamos fijando. Fragmento piedra de sangre, ya podemos mejorar el arma un poco. Vale. A ver, para el lore. Me ha hecho Ryzen. Para el lore tengo muchísimas ideas. Para Bloodborne. Por eso lo estoy posponiendo tanto. Tengo cosillas. Vale. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. De hecho, bueno. Abrimos aquí. Ya tenemos el atajo este. Que tampoco es que sea un atajo de la leche, pero bueno, ya por lo menos lo tenemos. Te voy a matar. Ya que te has puesto aquí, te voy a matar. Por si me das algo, que no me vas a dar nada. Tenemos el medio atajo. Ahora quiero hacer el atajo entero, pero es desde arriba. Entonces voy a intentar tirarme a por la bestia sedienta. Y si me mata, pues ya, como aparecemos arriba, hago el atajo de... el gran atajo. De todas formas, el gran atajo lo tenemos aquí también, incluso. Podemos acceder desde aquí. O sea, lo abrimos desde abajo, subiendo por la... por la parte esta. Y ahora por aquí tenemos esto, que es lo que... ¿Crees que no te van a venir? Luego te vienen. Tenemos tan poquito daño que hay que darle tantas veces. Dame ecos de sangre que me hacen falta para comprar. No te vayas, no te vayas. Que tú me vas a servir. Bien. Por lo pronto eso te lo has llevado. Y esto también. ¿Cómo he hecho de menos la gema de recuperar vida con los viscerales? ¿Cómo la he hecho de menos? No lo sabéis vosotros bien. Una simple gema, la jugabilidad que me da a mí. No lo sabéis bien. Fragmento de piedra de sangre. Ya podemos mejorar bastante más el arma. Que creo que es lo que voy a hacer antes de enfrentarme a la bestia sedienta. Y... ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Vamos a matar a este, que sale aquí en plan... ¡Ueh! ¡Salgo antes que la puerta!
hasta acá. Pues nada. Me toca atacarte de forma normal. Y ahora por aquí abrimos el atajo. El atajo, el mayor atajo. Vale. Y ya con esto me quedo contento por hoy. Por aquí había más. Vamos a esto, más fragmentos. Me estoy hinchando fragmentos. Ahora ya que no nos pongan pegas para mejorar. Y ya tenemos el gran atajo. Esto es vida. Papel ígneo. Allí voy a dejar al lobete aquel. Más viales de sangre. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! Que este no es. Este no es amigo. A ver. Podría haberle hecho un. Bueno, le he quitado mitad de la vida. Creo que me va a atacar. Lo siento. Pero no quiero que me envenenes. Fragmento piedra de sangre. Las balas, que ya vamos bien. Ay, no creo que llegue, no creo que llegue. ¿O sí? Sí. Marca de cazador. Que creo que la voy a utilizar, ¿eh? En serio, ¿eh? La voy a utilizar y voy a mejorar el arma. O me enfrento directamente a la bestia sedienta. Vale, sé que por aquí hay enemigos y tal. Lo sé, no me voy a quedar nada. A ver. A ver. Sí, ya sé que las píldoras de bestia son la leche y todo lo que queráis. Pero ¿qué paso? Voy a hacer una cosa, voy a intentarme una sola vez, sin mejorar nada, a la bestia sedienta, ¿de acuerdo? Solo una vez, sin mejorar armas, sin mejorar nada. Si me mata, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Para que en el próximo directo empecemos fuerte con la bestia sedienta y yo pues voy a mejorar las armas fuera de cámara y nada más que eso. Y ya está, y ya está. Vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Una primera vez, sin mejorar arma. Sin píldoras, simplemente con nuestro papel ígneo y los antídotos. Incluso el cóctel Molotov, me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar, por lo que pueda pasar. Y ya está, vamos a hacer eso. Sé que por aquí hay objetos y tal, lo dejamos. Vamos a por la bestia siguiente de sangre. Vamos. A ver. No le estoy dando, da igual. Prefiero no darle, que ella tampoco me ve. Incluso, ¿veis? Eso que me falta, lo voy a recuperar. Paciencia.
Vamos. Perfecto, así. Y ahora empieza el baile. Ahora empieza el baile. Y ahora empieza el baile 2. Podría lanzar un cóctel, lo sé. Pero ya sabes cómo va esto. Está muerta. Pues ya está. Ya está pasado. No he gastado ni un antídoto. Ahora. Y aquí tenemos otros 10, ¿eran? 10, 3. Y gracias. Pues ya está. Ahora. Encendemos el cáliz. Hacemos así. Y hacemos así. Y ya está. 3 jefes. Este no estaba previsto para hoy. Ya os lo digo. Bueno, y no he mejorado el arma. Y no la he mejorado, que podía haberla mejorado. Pues listo. Pues ya está. Pues aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar por aquí. Os digo una cosa, acordaos del día de hoy. Cuando llegue el momento que nos enfrentemos a lo que sea, a la vicaria Amelia, a Lawrence, al huérfano de Cos, da igual a quién, y nos maten una y otra y otra y otra y otra vez y no avancemos. Acordaos del día de hoy. Ya os lo digo. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos veremos mañana, continuaremos pues contra la vicaria Amelia, supongo, ¿no? Que ya nos va tocando. Bosque de Henwich y a ver lo que nos espera. Las brujas, que ojito con las brujas, ya veréis. Bueno, lo dejamos. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana. Así que hasta mañana, adiós.